Ya conmigo el guía del Jardín Botánico Cupaynicú, Yasmani Díaz, que hacía rato no venías por acá, se te extrañaba ya. Y siempre que traes informaciones bien interesantes para la familia de Aranmeise, vamos a conocer hoy sobre el Mari López. Adelante. Sí, bueno, hacía ya un mes aproximadamente no venía acá al programa. Bueno, dar las gracias a todos por invitarnos también. Siempre, las puertas abiertas siempre. Bueno, hoy vengo a hablar sobre el llamado Mari López. El nombre científico es Tecomastan. Y también, yo como botánico lo conocía como saúco amarillo. Saúco amarillo. Sí. Ayer con una vecina fue que me enteré del nombre de Mari. El nombre de Mari. Yo lo conocí así como tal. Pero bueno, esta es una planta muy conocida, que es un arbusto de uso ornamental por sus flores amarillas. Lo vemos en pantalla. Ahí ven las flores. Sí. Qué bonitas son. Muy llamativa. Sí. Conocida como la flor oficial de las Islas Vírgenes, florece todo el año y se encuentra en varios ecosistemas. O sea, esa planta usted la va a encontrar casi en todos los lugares aquí de nuestro país. Muchos a veces la siembran en la orilla del camino, en el patio de la casa. Es una planta muy resistente, de hecho, al calor, a la escasez de agua. Bueno, todas las que he visto todos estos días, las he visto florecidas y con las hojas bien verdecidas a pesar de la escasez como de agua. Como si estuviera lloviendo. Como si estuviera lloviendo, exactamente. Y el saúco tiene registrado muchos usos medicinales, algunos de los cuales se incluyen para tratar las calenturas y la tos. También se le puede agregar que se puede utilizar contra la bronquitis, ronquera, asma, catarro. De moda en estos días también, todo esto. Muy de moda con este respiratorio, sí. Cambio de clima, que entre un poquito de frío, un poquito de calor, que la amigdalitis, el polvo, este tipo de problemas. Sí, bueno, que te decía, se puede utilizar contra la amigdalitis, el tratamiento de trastornos digestivos, también contra dolor de estómago y del hígado. También afirman muchos que el saúco contiene sustancias químicas activas que pueden estimular la función inmunitaria. Oh, o sea, okay. Por eso es que se puede utilizar para el catarro y esos tipos de problemas. ¿Ves? Eleva las defensas. Sí, aumentan las defensas. También debe de evitarse, muy importante, el uso durante el embarazo o la lactancia por posibles riesgos de aborto espontáneo o malformaciones, además de la toxicidad que presenta por el contenido de cianuro. Esto sigue ya contraindicaciones. Esas contraindicaciones. Hay que tener mucho cuidado al tomar esta planta. Bueno, se debe de hervir. Por ejemplo, para la hora de utilizarlo, se debe de hervir, por ejemplo, en un caso de agua, echar una tacita, al menos lo pones ahí a que al calor. Ya cuando esté hirviendo, pues coge las flores, las echa en una tacita y luego la derramas así sobre la tacita y luego la tapas ahí con las flores dentro. Sí. Luego a los 5 minutos puedes echarle un poquito de miel, un poquito de azúcar y la puedes beber o tomar. ¿Qué cantidad de veces al día puede tomar? 3 veces al día. Máximo 3 veces. Máximo 3 veces al día. Siempre y cuando no sea una mujer que esté lactando ni una embarazada. O esté embarazada. Correcto. Exactamente. Tiene aplicaciones también en el tratamiento de trastornos digestivos, dolor de estómago y del hígado, como te había dicho. Sí. Y también es usado para tratar problemas de la piel, como caspa, salpullido, caída de pelo, sarampión, sarna y quemaduras. Oiga, o sea, tiene varias propiedades medicinales realmente esa planta. Yo les reitero, por lo general, a muchas personas, de los que tengan acceso a las redes, sí, que ahí muchas veces se pueden ver muchos de los usos medicinales de estas plantas. Pero bueno, también en los diccionarios botánicos, como los hago yo, los diccionarios de Juan Tomás Roy y todo estos libros. Vamos a recordar entonces los dos nombres, porque has dicho, dijiste el científico, dijiste por el que lo conocías, saúco, ¿no? Saúco amarillo. Amarillo más el Mari López. El Mari López. Por cualquiera de estas vías se puede. Por cualquiera de estas vías, sí, exactamente. Correcto. Bueno, siempre el agradecimiento para Yasmani por llegar desde el Jardín Botánico Cupaynicú de Guisa hasta acá, hasta la revista, y darnos estos detalles que sabemos que siempre son útiles para las personas que confían en las plantas, porque siempre tienen usos muy útiles en casa.